Bienvenidos a Latinos al Día. Soy Adriana Frederick Sutton, reportera de Univisión 67. El tema que trataremos el día de hoy es sobre el programa de acción diferida, el cual permite que miles de jóvenes en la nación puedan acceder a un permiso de trabajo y una licencia de conducir durante 2 años y evitar ser deportados. Hemos invitado a expertos en la materia: Blanca Zarazúa, abogada de inmigración; Leticia Schumacher, del Proyecto Inmigración del Condado de Santa Cruz; María Genis, estudiante; Yadira Grajeda, estudiante; y Ramiro Medrano, consejero de jóvenes. Bienvenidos a todos. Gracias. Entremos en materia. Es un tema muy importante que la gente debe saber. Blanca, ¿qué es la acción diferida y uno de los requisitos principales que se necesitan? Bueno, son varios requisitos y cada uno tiene preguntas que aún no hemos aclarado al 100%. Lo importante es que la persona haya cumplido los 15 años antes de entablar o presentar la petición. Entonces, si tiene la persona 14 años, debería esperar un año para poder calificar. No tiene sentido hacerlo en este momento porque va a ser rechazado automáticamente basado en la falta de edad. Ahora, si el 15 de junio de este año la persona tenía más de 31 años, tampoco va a calificar. Tuvo que haber tenido menos de 31 años en esa fecha. Entonces, con el transcurso del tiempo, solo va a envejecer y no va a calificar. Okay. La edad entonces, podríamos decir que es desde los 15 años en el momento de presentar la petición, menos de 31 en la fecha 15 de junio de este año. Y quisiera nomás, en cuanto a ese requisito, recomendar que la gente no modifique su identificación para poder calificar en cuanto a ese requisito. Es fraude y ya lo sacan del proceso. Pues claro, sí, sí. El fraude es, aunque uno califique en cuanto a los demás requisitos, el simple hecho de haber presentado información errónea ya lo califica como un fraude, podría, y ya está corriendo un riesgo mayor de deportación. ¿Tiene que estar estudiando el muchacho que califica? No necesariamente puede. Uno de los requisitos es de que haya terminado su high school, haya terminado su GED o esté yendo a alguna escuela para continuar sus estudios. Eso es uno de los requisitos, pero no tiene necesariamente que estar en la escuela. Si, si ya se graduaron y terminaron con un GED o escuela elementaria, o están yendo a la universidad o al colegio, pueden calificar aunque no estén yendo a la escuela. Usted es una agencia registrada por inmigración para hacer esta clase de solicitudes, ¿verdad? Sí, exacto. Somos una agencia no lucrativa. Ayudamos a la comunidad y regularmente trabajamos con donaciones. Tenemos una donación sugerida para llenar estas formas. Ok, bueno. ¿Qué otro requisito fundamental? ¿No pueden haber cometido felonías, delitos menores pero no mayores? Bueno, en general, bueno, hay varios requisitos en ese sentido, pero lo importante en cuanto a eso, los antecedentes penales, es que el haber sido detenido y que le hayan dado una infracción, un ticket, por haber conducido sin licencia, no es problemático. Entonces, si usted tiene 2, 3 infracciones por haber manejado sin licencia, eso no va a afectar de forma negativa. Pero un DUI sí. A eso iba, pero un DUI o haber conducido ebrio o bajo la influencia de alcohol, aunque haya sido hace 10 años, puede convertirse en algo problemático. Ahora, como abogada, si usted tiene ese récord, yo trataría, ¿verdad?, si el cliente quiere proceder aún con ese antecedente, argumentar algo referente a ese delito. Violencia doméstica definitivamente no. Violencia doméstica es un castigo es muy serio, grave, considerado como felonía también. También, ajá. Okay. Pero de nuevo, ¿verdad?, depende del cliente. Si es una persona que dice, bueno, ya me explicaron los riesgos, de todas formas
más quiero hacerlo, porque fueron circunstancias excepcionales o que tenemos que explicar. Entonces, podríamos argumentar, explicando bien al cliente, que sí corre un riesgo, ¿verdad? De que podría ser más probable que no, que rechacen esa petición. Claro que sí. Ramiro, cuéntanos cómo tu organización o cuáles son los esfuerzos aquí en el Condado de Santa Cruz para educar a los jóvenes. Bueno, tuvimos un foro informativo este pasado domingo 26 de agosto y fue muy bien asistido. Yo pienso que hubo cerca de 250 personas que asistieron y tuvimos abogados que presentaron los requisitos, una presentación general y después yo pienso que donde estuvo más el meollo del evento fue en las preguntas de la audiencia. Uh-huh. Y tuvimos micrófonos, los pasamos. Y ¿cuál es tu, perdón, que es una de las principales cuestionamientos de estos jóvenes? Bueno, una de las preguntas más que he oído más es ¿qué pasaría si, por ejemplo, el presidente no es reelegido? ¿Estoy en peligro de deportación? Si es que revocan esta póliza, uh-huh. Si entra el señor Mitt Romney. Esa es una pregunta. Y la otra también que he oído mucho es, ¿pone a mis padres en riesgo? O si mis padres tienen antecedentes penales. Criminales, penales, ¿los puede poner en riesgo? Etcétera. Perfecto. Etcétera. Pongamos a nuestra abogada de inmigración que nos conteste esa pregunta. Bueno, la primera pregunta creo que es una cuestión política que realmente nadie puede garantizar quién va a ganar. Creo que es un recordatorio para que motivar a la gente que pueda votar, uh-huh. que pues vote para apoyar este programa. O sea, si pueden. Pero si queda Romney, él como poder ejecutivo puede anularlo, ¿verdad? En la teoría, sí, el representante de gobierno ayer, que no es parte de migración en cuanto a deportaciones, sino en el apoyo de la comunidad, yo estoy conforme con lo que nos dijo ayer en Salinas, que es muy improbable, digo, no es el 100% seguro, pero al presidente Romney no le conviene políticamente anular algo que pues ha sido algo a beneficio de los latinos. Pero tiene el poder de hacerlo, ¿verdad? Tiene si quiere, el poder. Lo hace, si no quiere, no lo hace, ¿verdad? Sí, tiene el poder. Okay. Tiene el poder. Podría hacerlo. Creemos que es improbable, pero nadie le puede asegurar lo que va a hacer o no hacer. ¿Los padres se ven en problema? La pregunta anterior. En problema en sentido de que actualmente quizás no estén en el sistema. Si ya cometieron un delito y pues de todas formas ya están en el sistema. Uh-huh. Si uno confía en lo que dice el gobierno, que no van a compartir esa información con otras agencias, no hay peligro, ¿verdad? Pero si uno desconfía que en el futuro puedan compartir esa información, quizás, ¿verdad? De nuevo, yo no quiero decir que el gobierno no va a hacer lo que dice, porque uh-huh. a veces es lo que sucede. Okay. Entonces, cada persona tiene que analizar uh-huh. eso. Nos han dicho que no va a haber implicaciones y yo no puedo garantizarlo. Claro. Creo que de nuevo, como agencia, no les conviene. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no entre una persona muy conservadora que diga, pues a mí me vale y vamos a usar esa información. Claro que es impredecible. Leticia, ¿qué documentos la gente tiene que llevar? ¿Qué documentos la gente está prestando, llevando a su organización? Bueno, en nuestra agencia, ahorita estamos pidiendo que traigan toda la documentación, por lo menos de cada año desde que llegaron aquí a los Estados Unidos. ¿Tienen que haber estado aquí 5 años? Tiene que haber estado desde junio 15 del 2007, pero si llegaron anteriormente, es importante también de someter documentación donde pruebe los años que han estado aquí. O sea, que sirve calificaciones, tarjetas de calificaciones, de vacunas, citas con doctores, diplomas. Todo lo que enseñe el nombre de la persona que esté aplicando y uh-huh. la fecha, una okay. fecha. Y nosotros tratamos de poner, por ejemplo, uno cada año, pero la principal es de que prueben de que han estado aquí desde junio 15 del 2007 hasta el presente. Perfecto. Ok. Vamos con nuestras jóvenes. Bueno, María Genis, cuéntanos, ¿tú te beneficias de este programa de Acción Diferida? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo cambiaría tu vida? Sí, afortunadamente sí aplico para esto.
de la acción diferida. Creo que tengo esperanzas de que ahora voy a seguir estudiando y de que... ¿Qué estudias tú? ¿Qué estudias tú? Ahorita todavía no estoy muy segura, estoy indecisa si irme por la ciencia o por el inglés. ¿Y acabaste tu high school, tu preparatoria? Sí, es mi segundo año en el colegio comunitario Cabrillo College. Y pues sí, es algo muy bueno. Me da esperanzas de que siga estudiando y de que en el futuro voy a tener un trabajo para poder ayudar a mi familia y de alguna forma a mi comunidad. ¿Y ya mandaste la solicitud? ¿Ya solicitaste todo? No, aún no la he mandado porque todavía tengo un poco de temor, de miedo. ¿Cuál es tu temor? Pues básicamente de que el presidente vaya a ganar Romney, o también de que, no sé, de que no aplique. Yo estoy segura que todos los requisitos los cumplo, pero vaya, no sé, tengo miedo de que tenga mi información y de que pueda pasar algo. Vale, muy, muy valioso. Bueno, cuéntanos, Yadira, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo cambiaría tu vida o cuál es tu experiencia. ¿Ya solicitaste la acción diferida? ¿Cuál es tu caso? Bueno, pues primero emocionada, porque es una oportunidad, como dice María, de seguir adelante y no darse por vencido por sus sueños. Y yo, en mi experiencia personal, ya que me gradué de la high school, voy a continuar la universidad y voy a poder manejar y tener la oportunidad de trabajar y ayudar a mis papás. ¿Ya solicitaste la acción diferida? No, igual tampoco no la he solicitado por el mismo temor de no saber qué es lo que va a pasar y no estar seguro 100% de lo que está en el futuro para nosotros. O sea, ¿te sientes agradada con la noticia, pero no estás convencida? Ah, sí, no estoy convencida. Ok, Ramiro, en el condado de Santa Cruz, tú trabajas con jóvenes. ¿Ese es el sentir de muchos jóvenes? Sí. ¿Crees que muchos jóvenes no están solicitando? Yo pienso que muchos ya han solicitado y pienso que se han abrazado, como decimos. Con Yadira y con María, pues yo he trabajado ya de años y... en un principio, como muchos estudiantes, pues, como dice Yadira, hay mucha emoción, ¿no? Y sienten como que hay una fecha límite. Ansiosos. Ya lo tengo que hacer. Y yo les he dicho, calma. No hay fecha límite. Primero hay que saber todos los requisitos, hay que saber toda la información. Y si hay algún... ¿Algo contraproducente? Exactamente. Y entonces, ya después de que sepan más o menos los detalles, si están convencidas, entonces apliquen, ¿verdad? Y pienso que personas en la comunidad, organizaciones, tenemos que mantener la calma en la comunidad con toda la gente, que no sientan que es un proceso rápido y que ahorita lo tengo que hacer, especialmente porque no hay apelación. ¿Verdad? Ese es un punto muy importante. No hay apelación, pueden negarles la aplicación y si les niegan la aplicación, ¿pueden ser deportados? O sea... Bueno, esa es precisamente una de las interrogantes. Nosotros, pues en el sistema de abogados de inmigración, ya nos han avisado que han rechazado peticiones simplemente por ser incompletas. Porque hay muchas personas que no lo están haciendo de forma meticulosa. Entonces, falta la firma, falta una página. ¿Y de una vez la rechazan? Claro, por incompleta. Sin firma, sin página 3, cuando son 5, lo que sea. Entonces, lo rechazan. ¿Y qué pasa con esas personas después? Pues no hay apelación, ¿verdad? O sea, pero no son No, digo, entran... No automáticamente. No es que digan, bueno, ya vamos a deportar a esta gente, ¿verdad? El mayor riesgo es que ya tienen los datos sobre ellos y en el futuro podrían usarlos. Pero no es que, cada persona que rechazamos vamos a deportarlos, ¿verdad? Ok. Bueno, y hay otra creencia. Mientras está solicitando el proceso de acción diferida, la gente no puede salir del país. ¿Puede salir del país? ¿Puede solicitar un advance parole? ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que tienen que completar la petición y mandarla.
y tiene que ser aprobada antes de que puedan pedir un permiso para salir del país. O sea, mientras la están aplicando, no salgan del país. No, claro que no, porque pueden poner en peligro su solicitud. De hecho, hemos recomendado que después del 15 de agosto que no salieran del país, ¿verdad? Y luego seguramente pues que no salgan hasta que hayan recibido la aprobación. Y luego después, si quieren hacer la solicitud para salir del país, hasta que hayan recibido ese permiso. Claro. Si se lo niegan, pues ponen en peligro un montón de cosas. Bueno, Leticia, ¿cuál ha sido el caso de su agencia? Entonces, ¿han tenido mucha gente? ¿Cuál ha sido el principal problema que han tenido, el principal cuestionamiento, que la gente no lleva todos los papeles? Como estaba diciendo Ramiro, hemos tenido muchísima gente y no todo el tiempo. Somos una agencia pequeña, no lucrativa, y como dice ella, tenemos que tener mucho cuidado de que vayan los documentos adecuados, porque todavía no es una ley tan nueva. Si se somete esta aplicación, si hace falta documentos, o algo sale mal, la pueden rechazar. Entonces, tenemos que tomar tiempo. Es aproximadamente 4 a 5 horas con cada caso. Okay. Mi pregunta es, ¿y cuánto se demora qué tiempo se demora en dar la acción diferida? ¿Cuál es el proceso? Si se empieza a tramitar un día, ¿y cuál es el proceso? Bueno, se someten los papeles y aproximadamente en 90 días creo que reciben una notificación, tienen que ir a tomar huellas. Se revisa los documentos y si todo sale bien, algunas veces van a haber entrevistas, otras veces creo que se van a mandar por correo. Sí. ¿Cuánto vale? Está costando $465 la aplicación. Pero adicionalmente, bueno, cada agencia es libre, estamos mostrando números telefónicos de las agencias autorizadas, que son Blanca Sarasúa, que es abogada de inmigración. ¿Su teléfono cuál es si la gente quiere llamar? 422-0302. Estamos mostrando en pantalla el teléfono del Proyecto de Inmigración. Proyecto de Inmigración 724-5667. ¿Ustedes a dónde están refiriendo para que la gente que tenga información? Bueno, hemos referido al Proyecto de Inmigración del Condado de Santa Cruz. Hay una organización que se llama CIMA, que son unos días nomás que están operando, pero ayudan a la gente. Y ¿autorizadas por Servicio de Inmigración? Pues son para paralegals, que les ayudan a la gente, y es un muchacho en especial, Isaí, que está ayudando a la gente. Y a caridades católicas también hemos referido a personas ahí. Sí. ¿Ustedes piensan hacer otro foro? ¿Qué otras actividades tienen pensadas para jóvenes? Gracias por esa pregunta. Sí, el 11 de septiembre primeramente vamos a tener un entrenamiento para voluntarios, donde abogados de inmigración van a estar explicando a quien quiera de la comunidad y que quien pueda revisar aplicaciones, ayudar a las personas a llenar las aplicaciones, un entrenamiento. Después del 11 de septiembre, el 15 de septiembre tendremos la clínica legal en Watsonville. El 11 de septiembre es entrenamiento. ¿En dónde va a ser ese entrenamiento? El entrenamiento va a ser en las oficinas de SEIU en Alexander Street en Watsonville. Por ahorita ahí va a ser. La clínica legal va a ser en la escuela Notre Dame, el gimnasio. Sobre preguntas de inmigración, refiriendo a este tema. Bueno, en la clínica legal la idea es de que estos voluntarios que han sido entrenados ahora estén aplicando lo que aprendieron. Exactamente. Okay. Ayudando a la gente a llenar las formas y revisarlas. Y vamos a tener abogados ahí. Entonces va a ser como, va a haber 3 niveles. Tendremos voluntarios que van a hacer el intake, primeramente revisar la forma, y si es un caso más complicado, entonces tendremos abogados. Doug Keegan del Proyecto de Inmigración va a estar ahí, y otros abogados, Mike Mayer y tal vez Ariadna Rentería, que nos van a ayudar también. Bueno, ¿qué teléfono tienen que llamar las personas para información sobre esto? Al 254-1953. Perfecto. Cuéntanos una cosa, vamos ahorita contigo. ¿Cómo te ha impedido a ti, en tu vida, el no tener documentos? ¿Cuál ha sido de pronto esa molestia? ¿Cómo te ha limitado a ti? Primero, de que no puedo aplicar para ayuda financiera. Bueno, ahora que ya pasó el California Dream Act,
ya me siento con más esperanzas igualmente de que puedo, tengo, voy a tener ayuda financiera para el colegio, pero también una de mis preocupaciones era de, ok, voy a seguir estudiando, voy a tener mi carrera, pero no voy a tener la oportunidad de trabajar. Esa era otra de mis preocupaciones, porque piensas como, ok, voy a hacer todo el trabajo para al final... No, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? No voy a poder hacer nada. ¿Qué quieres estudiar? No estoy segura ahora. Quería estudiar historia, ciencia del medio ambiente o algo que tenga que ver con el inglés. ¿Y tú ves eso más próximo ahora? ¿Ves ahorita muchos sueños, tantas legislación y tanta ayuda? ¿Tú ves que eso está más real ahora? Sí, creo que es mejor. Ya los estudiantes ya tienen un poco más de esperanzas de que en el futuro van a poder continuar y con sus estudios y van a poder trabajar y ayudar a su familia. Creo que se necesita hacer mucho más todavía, pero creo que vamos por buen camino. ¿Eres la primera persona de tu familia que se gradúa, que continúa una educación superior? No, tengo un hermano que está en la misma posición que yo, pero él es el primero que se graduó y que está yendo al colegio. Entonces, yo soy la segunda. Entonces, tu posición es que estás pensando que vas a estudiar, estás pensando si vas a solicitar acción diferida, estás como tomando todo con calma, ¿verdad? Sí. Pero sabes que hay ayuda y la vas a aprovechar. Claro. Bueno, Yadira, cuéntanos, ¿cómo te ha limitado a ti no tener documentos y cómo te ha afectado? Pues primero porque en la escuela hay muchas oportunidades, como por ejemplo de viajes de la escuela, de salir y aplicar para ayuda financiera, y es algo que me limitaba. El último año de mi preparatoria es cuando me di cuenta que era más difícil porque no tenía esos requisitos de poder tener documentación en este país. Pero después al pasar todas estas leyes del Acta de Sueños de California y la acción diferida, es como un paso más a seguir lo que quiero hacer en la vida y ayudar a mis padres, que también quisiera que me vieran. ¿Tú eres la primera que se graduó en tu familia? Sí. ¿La primera? Sí, la primera de ir a una universidad estatal de California. ¿Y no son trabajadores agrícolas? No, pero de todos modos es una ayuda que ellos necesitan y que yo quisiera brindarles. ¿Cuál es tu sueño? ¿Estudiar qué? Ciencias ambientales, porque pienso que es otro nuevo comienzo que necesitamos todos en este país y especialmente en este mundo, ayudar al planeta. Okay. Bueno, ¿tú tienes alguna otra pregunta, cuestionamientos que los tengan los jóvenes? Podemos preguntarle a la abogada de esos mitos que de pronto, por ese temor que tengan. Pues antes de eso, nomás quería hablar un poquito de María y de Yadira, que han sido estudiantes ejemplares. Y Yadira, pues, ha sido aceptada a la Universidad de Santa Cruz y fue una de las primeras estudiantes que recibió ayuda del Estado de California. Bajo ¿por el Dream Act? El Dream Act. Oh, wow. Recibió aproximadamente $16,000 de la Universidad de Santa Cruz. Sí. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! Gracias. ¡Es algo grande! Gracias. Y María también, pues, ella también fue parte del Dream Club que tuvimos en la Pájaro Valley High School y ha continuado a Cabrillo, y ha sido tanto el cambio que también ha hecho en Cabrillo, donde también empezó un club Sueños en Cabrillo, y también pasaron una póliza en Cabrillo de apoyar a estudiantes AB 540 o Dreamers, y por el trabajo de María. Y entonces son estudiantes ejemplares y pues me da gusto que estén en este camino, ¿no? Ayudando a otros jóvenes. Porque uno habla del Acta del Sueño, pero conocer a alguien que se ha beneficiado realmente, hicieron $16,000. Sí. ¿Qué significa eso para ti? Pues un nuevo oportunidad como para hablarles a otros estudiantes que sí se puede, no importando con un papel no cuenta lo que tú eres, una persona que quiere seguir sus sueños. Claro que sí. Blanca, cuando tú atiendes a los jóvenes, ¿cuál es otro de los problemas que tú ves? De pronto, cuestiones que no están en el internet o requisitos. ¿Cuáles son de las...? Tengo realmente tres comentarios rapidito. Si es que hay un riesgo de que se modifique o se anule el programa, más difícilmente creo que un nuevo presidente, que no sea Obama, rechace a la gente que ya está en proceso o que les hayan otorgado la acción diferida. Es que ya estás un paso
paso más adentro, sería más difícil decir a toda esa gente, pues ustedes se basaron en esta ley que ya no existe o esta política que ya no existe. Entonces es nomás una precaución que si van a demorar quizás hasta, pues hasta la elección, ¿verdad? Y hasta allí, digo, si quieren arriesgarse un poco menos. Y segundo es el life scan. Es muy importante que la gente tenga sus antecedentes penales. Es como un récord de crédito que dices, yo pagué siempre, y luego ahí sale que le fallaste a JCPenney, ¿no? Y ese es un error. Y pueden haber errores en tu récord penal, aunque tú sepas que nunca te arrestaron, nunca nada. Entonces, es muy importante conseguir ese récord para desengañarse uno y saber de eso. ¿Dónde pide uno eso? ¿En la policía, en el departamento de policía? Con life scan, si lo buscan en el internet, hay una oficina en Salinas. En 10 minutos te dan tu récord. Okay. Entonces es importante que la gente... Okay. Ya, muy importante. Y perdón, tercer punto, ¿cuál era algo que estaba diciendo aquí este joven? Ramiro, creo que cuando viene la gente, yo les digo, es como un doctor. No te puede garantizar que te va a curar después de la cirugía, pero sí puede recomendar la cirugía y decir, creo que eres buen candidato. Tienes buena salud, tienes esto, tienes lo otro. Entonces, yo analizo cada caso así. Decir, yo no puedo garantizar éticamente que la voy a curar. Pero creo que es buen candidato para la cirugía. Tiene los antecedentes perfectos para este programa. Y es de poco riesgo. Entonces, hay que ver lo positivo también. Porque de por sí la gente está con miedo antes del programa. Y luego con el programa, como hay ciertas dudas, pues se va todavía acentuando todavía. ¿Cómo evitar el fraude? En este caso, ¿cómo evitar los estafadores? Evitar el fraude, pues a veces depende de la persona en sí, ¿verdad? De tener una actitud de que tiene que ser uno completamente honesto, franco. No, que dicen, yo le voy a ayudar, le cobro baratico, no sé qué. ¿Cómo distinguir cuando una persona de verdad... Bueno, yo uso el ejemplo de los notarios, ¿verdad? Que no son notarios como en México, que son especializadas. Okay. Ahora, piensen sentido común. No tienen que tener estudio para saber que alguien que le cobra $10 por una firma no va a tener mucha preparación. Entonces, si es una persona particular, no las agencias ya reconocidas, ¿verdad? Pero eso sí es algo particular. Uno de los changarros, como yo les digo, que están en todas las ciudades, analicen por qué están cobrando tan poco cuando no es una organización no lucrativa, ¿verdad? Porque van a sacarle $200, lo que sea, van a dedicar una hora a su caso o lo que sea. Entonces pónganse a pensar qué calidad de servicio están recibiendo realmente. Okay. La mayoría de ellos muchas veces no tienen toda la información también, so, you know, hacen el trabajo rápido, no tienen la información de qué les perjudica o no les perjudica. Pero ¿cómo la gente de pronto puede distinguir esta persona me va a ayudar o sea, es real o no? Que se vaya con una organización no lucrativa, es lo primero, o con un abogado de inmigración. Hay bastante información en la comunidad, hay números de teléfonos donde pueden llamar. Yo les recomiendo que vayan con agencias que sepan que tienen buena reputación, abogados, you know, pueden hacer preguntas con abogados. Ahorita la mayoría de las agencias están un poco saturadas. Tener la paciencia, pero informarse bien. ¿Cómo cuánta gente ustedes ven al día? Me dices que están líneas hasta afuera. Sí, estamos viendo alrededor de 100 personas por día, yo me imagino. Pero no estamos llenando todos los papeles, you know, es un proceso de información, recuperar toda la información, poner su file, hacerle cita, nosotros llenamos las aplicaciones, el abogado tiene que revisar, le hizo falta esto, pídele más información de esto, que se refieran, you know, que vayan a este lugar a obtener la información que necesita. A mí es mucho, es 4 a 5 horas por cada persona. Y lo principal, pedimos paciencia con nosotros porque no somos una agencia grande, dependemos mucho de voluntarios y dependemos, you know, y es una sola persona que está revisando, un solo abogado, es todo lo que está haciendo, revisando casos para asegurarse que toda la documentación vaya correcta y vaya con suficiente información para que no sea rechazada. Creo que sí. Adriana, creo que una pista es que si esa persona no te está haciendo preguntas.
Okay. Como los impuestos, ¿verdad? Uh-huh. $20 y no te preguntaron, tienen chicos en la casa, los sostienen económicamente. Uh-huh. Y aquí son preguntas donde la persona no va a saber los hechos. Entonces, la primera pista es que la persona... Desconfíe, que no le pregunten. No, si no le hacen preguntas, si no anda escarbando, es como decir, ok, ¿te sientes bien? Te vamos a operar. No, tenemos que analizar su caso, uh-huh. cómo está usted, su condición física, su condición penal... Todo eso. Entonces, si no le está haciendo muchas preguntas y él tiene más prisa que usted uh-huh. o ella tiene más prisa que usted para que se presente la petición, uh-huh. esa es una pista. ¿Quiénes no califican? Que parece que tuvieron los requisitos, pero no, que muchas veces usted haya tenido que decir, sabe que usted tiene requisitos, pero no califica por esto. ¿Cuáles son? Mire, es muy difícil decir quién no califica. Digo, tenemos ciertos criterios, uh-huh. pero como es una política de discreción, okay. No pueden, el gobierno tampoco está diciendo, digo, está diciendo dentro de ciertos parámetros. Uh-huh. Pero fuera de eso hay discreción y por eso digo que si la persona quiere tomar el riesgo, yo hago el argumento, ¿verdad? Uh-huh. Y por ahí la discreción lo favorece. No sabemos porque vamos a pintar un panorama muy positivo independientemente de ese detallito que es negativo. Entonces, pero los requisitos pues son unos y son unos sí, y... digo, para qué entablarlo si es una forma fácil de rechazarlo. Okay. Hay otros factores que no son tan fáciles de rechazar o aceptar. Entonces es discreción, es ver todas las circunstancias del caso y por eso es muy importante que una persona haga muchas preguntas para ver qué tipo de pintura puedo pintar aquí. Claro que sí. Uh-huh. Ramiro, ¿qué están haciendo las escuelas del Condado de Santa Cruz? De pronto para informar. Que yo sepa, desafortunadamente no mucho. Y es también porque es algo un poco espontáneo, ¿no? Y pues en el verano estuvieron fuera y en el verano es cuando se hizo muchos de los anuncios, de los requisitos, etcétera. El programa Migrante de aquí de la región 11 de aquí del Condado de Santa Cruz y región 16 de Salinas nos ayudó mucho en el foro. Uh-huh. Pagaron por el gimnasio, pagaron una traductora de Mixteco que estuviera uh-huh. ahí. O sea, nos han ayudado mucho y nos van a seguir ayudando. Va a haber un foro en Salinas y vamos a tener más foros en Watsonville, pues, para ayudar a la gente, ¿no? Y orientarlos un poco. Hay algo muy nuevo que está en el escritorio del gobernador ahora, que fue aprobado ayer por la Asamblea, que da licencias de conducir a los jóvenes que hacen parte de la acción diferida. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué sabes de eso? Qué bueno que... Y había un poco de miedo. De primero salió de que el DMV dijo que sí, y después salió de que no, tiene que haber legislación. A nivel federal, y se pasó la legislación. Yo pienso que muy buena movida. Pienso que hay muchos estudiantes que ya están conduciendo, desafortunadamente. Y pues, qué mejor que darles el permiso en conjunto de esta acción diferida, ¿no? Y necesitan de ir, como todos, a la escuela, necesitan de ir cuando una emergencia, al hospital, etcétera, etcétera. Y pues, pienso que también puede ayudar a la economía también, ¿no? Porque van a pagar por registración, van a pagar por... Creo que sí. Por este seguro de auto. Y está el escritorio del gobernador, o sea, Jerry Brown no puede... y parece que la va a firmar. Tiene 30 días para hacerlo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que los jóvenes que estén parte de acción diferida van a poder tener licencias. ¿Cómo te sientes? Pues muy bueno. Manejar en estos tiempos es algo que se necesita, ya sea por una emergencia o porque, bueno, es algo fundamental, yo creo. Si tú no tienes licencia ahora, ¿verdad? No. ¿Y cómo haces? Y tienes que desplazarte, pues, a todos los lugares, ¿verdad? Sí. ¿Trabajas ahora? ¿Estudias? Para estudiar tengo que tomar el autobús para ir a algún otro lugar. A veces tomo mi bicicleta o pido a algún familiar que se me puede dar un aventón o algo. O sea, no puedes manejar, claro. Pues no. es algo legal, ilegal, perdón. Manejar sin documentos y eso, así es que no me arriesgo y mejor tomo otras alternativas para uh-huh. transportarme. ¿Cómo es tu caso? Pues es muy esencial, ya que voy a entrar a la universidad, voy a tener la oportunidad de manejar y primero estudiar para poder agarrar mi licencia y esperando que el gobernador pase la... ¿Y cómo te desplazas ahora? ¿Cómo haces? Pues también estoy buscando como María para transporte público.
y también como familiares que puedan llevarnos o pues caminando. O sea, de hecho eso te va a cambiar tu vida, va a ser tu vida más fácil. Sí, más fácil para transportarme. ¿Estás trabajando también? ¿Trabajas? No, estoy trabajando, pero también esperando para que pase esta ley para poder trabajar. ¿Qué sabe usted de este proyecto de ley? ¿Cómo beneficia a las jóvenes? Pues muy bien, ¿verdad? Porque ya da un esquema legislativo y legal para que se pueda hacer lo muy necesario. No más con la pequeña advertencia que ya que manejen, pues sin licor, por favor. Porque ahí se meten en otro problema. Sí. Y por ahí están celebrando esa nueva libertad. Sí. y ahí se le rechaza la acción diferida de plano. Todo. No, pero adelante, ¿verdad? Es algo que ya representante Gil Cedillo ya tiene toda una vida tratando de efectuar eso. Y qué bueno que finalmente quizás se haga. ¿Qué otras recomendaciones tienes tú para los jóvenes cuando van a solicitar su acción diferida? ¿Qué recomendaciones tienes? Bueno, antes que nada, pues, la mayoría de estos son estudiantes, son jóvenes que han venido desde muy pequeños aquí a este país y que no vayan a lugares donde no les van a dar buena información, que también tomen sus precauciones, pero no tengan miedo, porque este es un gran paso que van a dar en su vida, les abre las puertas y estas son las personas que más lo necesitan. La mayoría de la gente que nosotros asistimos es hijos de personas que están aquí indocumentadas, que trabajan en el campo, que quieren continuar con una educación más elevada y son a los que se les han puesto más detención para seguir adelante con sus sueños. Y esta es una gran oportunidad, no la desaprovechen. Hágalo lo más honesto que se pueda y vayan lo más informado que puedan. Y recopile todo, pida todo. Toda esa cuestión. Incluso a mis papelitos que a veces uno no los toma en cuenta, cuentas de banco, todo lo que tenga nombre y fecha les va a servir. Importante. Ya. ¿Qué recomendaciones tienes tú, Ramiro? ¿Qué aporte tienes tú sobre este tema que sería valioso? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la recomendación tuya para los jóvenes que de pronto están con deseo de aplicar para este programa de acción diferida? Y tú, como trabajas con jóvenes, sabes de pronto su sentir, ¿qué les recomendarías? Bueno, lo que les he estado diciendo a todos es una buena oportunidad, pero con calma, ¿verdad? No, como les he dicho, no hay fecha límite. Vayan, pidan ayuda. Si tienen dinero, vayan con un abogado particular para que pueda darles su tiempo a ustedes que requieren y ver, especialmente si tienen antecedentes penales, si tienen misdemeanors, cualquier cosa que complique su caso, entonces ya va a requerir de algo un poco más a fondo, ¿no? Ya ver más a fondo. Háganlo, si es que tienen los fondos, pues vayan con un abogado particular. Y como dice la señora, con precaución, pero sepan de que es una buena oportunidad, ¿no? Y yo pienso que todos tenemos las mismas preguntas, las mismas preocupaciones, pero creo que las oportunidades son más que las preocupaciones, deberían de ser más que las preocupaciones. Claro. Blanca, ¿qué recomendaciones tienes tú para nuestros televidentes? Ese comentario me recuerda de que creo que también hay que aprovechar el programa porque ya tienen estadísticas y cifras de las gentes que podrían calificar. ¿Cuántas son? Pues depende del distrito de Congreso y tenemos toda esa información. El punto es que si solo el 20% de las personas que pueden calificar se anotan, políticamente dicen, pues ¿para qué hicimos este? La gente tiene tanto miedo que ni siquiera saben aprovechar. Entonces hay que ver eso también, ¿verdad? Y no tener tanto miedo que cuando calificas no hagas nada y estés en parálisis. Entonces, lo peor que digo yo es que Romney gane y 10% de las personas que califiquen se aprovechen y digan, no, pues ¿para qué quiero el voto latino? Al cabo no lo necesito, gané sin ellos y el programa no lo aprovecharon. Sí, eso es muy valioso. Sí, claro que sí. Como cónsul honoraria de México, ¿qué recomendaciones tiene el consulado? Ha estado muy involucrado con esto. Sí. Tienen una sede en Salinas, en el Norwich Mall. ¿Cuál es el mensaje del consulado?
varios mensajes, ¿verdad? Ya hemos dado como 4 presentaciones aquí fuera de San José sobre el tema. Y la recomienda, y cada miércoles estamos en Salinas, hay un consulado honorario en Salinas, en mi oficina, y pueden tener cita para su pasaporte matrícula en el mall, en el centro comercial de la Northridge. La precaución que damos es que no modifiquen sus actas de nacimiento, porque solo tiene 14 años la chica y me urge, voy a poner allí que nació viernes en lugar de miércoles. O si tiene más de 31 años, el 15 de junio, y bueno, tengo que poner que no los cumplí hasta julio, es por ejemplo. Un delito. Muy. No muy solo puede ser deportado, sino cárcel, o sea, sí, hablemos de las faltas. ¿Qué clase de penalidades puede enfrentar esa persona? Cárcel, deportación, o sea, todo. Pues se están exponiendo, ¿verdad? Uh-huh. Hay toda una serie, ¿verdad? Pero primeramente yo no veo tanto a veces lo legal, sino uh-huh. lo moral. Digo, ¿qué okay. actitud está tomando uno acerca de la información uh-huh. en general? Y tú como persona, ¿qué tipo de conducta quieres uh-huh. darle a tus hijos? ¿Qué ejemplo quieres dar a la comunidad, uh-huh. a tu familia? No alterar actas de nacimiento. Alterar. Digo, los hechos son los hechos. Y qué falta de respeto a tu mamá que te parió. Digo, sí. naciste X día y punto, ¿no? Claro. Y vamos a trabajar con esa realidad. Hay que trabajar okay. con la realidad y no modificar la realidad. Entonces, el consulado está dando esa clase de apoyo. Sí, sí. ¿Un número telefónico para llamarlo? ¿Sabe? ¿Lo pues pueden llamar a mi teléfono y allí tenemos otro teléfono en el mensaje para hacer okay. su cita para pasaporte y matrícula. ¿Cuál es su número telefónico? Es 422-0302. Entonces, el consulado está muy pendiente de esta iniciativa. Muy, y también estamos saturados en el Departamento de Documentación, que es donde la gente acude para esos documentos. Pero llevamos un buen flujo. Tuvimos algo que pasa como 3-4 veces por año, que el sistema en México no funcionó este último miércoles. Uh-huh. Y hay un caos y no es culpa nuestra. Es el uh-huh. sistema en México y todos los consulados en Estados Unidos sufren las mismas consecuencias, claro. que la gente perdió un día de trabajo, no consiguió su documento. Y es todo un desorden, pero no podemos hacer nada y nos disculpamos. Claro que sí. Bueno, cuéntanos. Tengo sí. algo que decir. Ya, una de las preguntas que tenemos seguido en la oficina es si necesitan el pasaporte para poder aplicar. No necesitan el pasaporte. Sí sería mejor porque es un documento oficial y importante, pero se puede aplicar sin el pasaporte. Tienen que tener una identificación, identificaciones de la escuela, you know, algo que tenga una foto, pero no necesariamente tiene que uh-huh. ser el pasaporte. Bueno, entonces, ¿cuáles son los documentos que tiene que llevar, aparte de comprobar que ha estado en este país a partir de esa fecha? Tienen que tener un documento que tenga foto. ¿Un documento solamente? Ya, pueden ser las identificaciones de la escuela, pueden ser matrículas, pueden ser algo que tenga una foto y su fecha de nacimiento. Yeah. O sea, es con solamente uno. Hay okay. una jerarquía de evidencias mm-hmm. y okay. pasaportes de alta credibilidad yeah. a nivel internacional. Entonces, un buen paquete va a tener lo primero, porque el gobierno ha dicho para este requisito se puede aceptar este tipo de comprobante. Uh-huh. Para ciertos requisitos la declaración no sirve del compadre que yo te vi ahí el 15 de junio. Porque otro requisito es que tiene que haber estado uno presente en el país el 15 de junio. Entonces tienes una foto que tiene no solo fecha, pero que dice bienvenido al parque estatal de King City, Pinnacles, lo que sea. No nomás la uh-huh. foto porque pudo haber sido Ensenada, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos eso. Entonces hay diferentes evidencias que son aceptables como la matrícula, pero de mayor credibilidad sería un pasaporte. Y no lo falsifique. Okay, sí. Por favor. Bueno, un mensaje final. ¿Cuál es de pronto tu sentimiento después de toda esta conversación? Pues esperanzas, tengo muchas esperanzas y si quisiera decir que pues las personas que tienen la oportunidad de votar, que lo piensen muy bien porque van a votar. También tengo muchas esperanzas y ojalá y esto sea algo en verdad, es bueno, pero todavía hay un poco de miedo y creo que hay muchísimo más que hacer todavía para que los estudiantes cumplan sus sueños y todo eso. ¿Cambió tu opinión después de la charla de hoy? Sí, un poco menos de miedo, siento menos miedo y creo que, pues sí, pensar las cosas con calma. Cuando hacer esta decisión. Uh-huh. Exacto.
¿Pero eventualmente vas a aplicar? Ah, sí. Ok. Bueno, ahora tú cuéntanos. Yo pienso que no estamos solos, como tanta ayuda nomás es de buscar la persona indicada o personas que te puedan ayudar, y que este es nomás un paso de como la acción diferida, y después que puedan votar las personas, saber que puede haber otras leyes que beneficien a personas que no tienen documentos, como un paso a la ciudadanía o otra como ayuda para los estudiantes que puedan llevar a la legalización. ¿Aprendiste algo o qué mensaje llevas después de esta conversación o cambió tu opinión de alguna manera? Ser más informado y tener la esperanza de que sí pueda aplicar uno nomás con cuidado, y yo también quisiera someter mi solicitud con cuidado y informar. ¿Sí vas a hacerlo? ¿Vas a aplicar? Sí, quisiera. Okay. Un pequeño comentario. Sí hay cierta urgencia con personas que están a punto de cumplir los 18 años o acaban de cumplir los 18 años. Hay implicaciones si algún día buscan la residencia. Son un poco técnicas, pero nomás les doy ese detalle. Entonces, el detalle es que si las personas van a cumplir 18 años... 18 años. Que estén. O acaban de cumplir 18 años, sí hay un poco de urgencia. Ok. ¿Cuántos años tienes tú? 19. ¿Tú? Acabo de cumplir 18. 18 años. Sí. Bueno, pues ahí hay un datico. ¿Mensaje final que tengas, Ramiro? Sí, un par de mensajes. Primeramente, que no es suficiente la acción diferida. Que estamos luchando por el Dream Act, ¿no? El Dream Act nacional que otorga ciudadanía a esos estudiantes. Y eso es lo que queremos. Y que nosotros en la comunidad tenemos que presionar a nuestros representantes, al presidente, y decirle de que este patch que le decimos, esta curita de 2 años no es suficiente, que queremos más. Y yo pienso que los estudiantes se merecen más. Y segundo, de que nos acompañen en estos foros comunitarios. ¿Septiembre 11? El 11 de septiembre es un entrenamiento, y el 15 de septiembre es en la escuela Moreland Notre Dame, que es en el 133 Brennan Street en Watsonville. Y invitación también a otros abogados, si gustan acompañarnos. Estamos tratando de darle este servicio a la comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo un poco de nervios porque la implicación de que es una aplicación legal, ¿no? Y somos voluntarios, no somos abogados. Entonces queremos que nos apoyen quien pueda, abogados en la comunidad, para dar la información más. Claro que sí. Buena, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Fue un foro muy valioso, de verdad. Aprendí mucho, creo que todos tenemos una idea muy diferente de lo que es, pero logramos tener un consenso de lo que realmente es y que de hecho sí va a ayudar a miles de jóvenes en la nación. Gracias a todos por su participación. Gracias a usted por su sintonía. Latinos al Día es un programa de televisión comunitaria del Condado de Santa Cruz. Que tenga muy buen día.